¿Qué tal, amigos? De regreso a las carreteras mexas, mexicanas. Hoy traemos este autobús Irizar I6S con la empresa de conexión. Ya les había comentado que estaremos usando empresas o pinturas que no he traído nunca o muy rara vez. Y pues esta es una de ellas. Hasta ahorita me estoy dando cuenta de que es parte de Estrella Blanca. Por aquí podemos ver el link para la página. Es una Estrella Blanca prácticamente, nada más que pues este de conexión en particular nunca lo habíamos traído. Estamos ubicados ahorita en Acapulco, Guerrero. Nos vamos para Zihuatanejo, Ixtapa, me parece. Y pues traemos aquí este I6S, tiene el frente del I8, literalmente lo ves del frente y piensas que es un I8, pero lo ves por un lado y pues ya es un I6, ¿no? O un PV también parece, pues el I6, ¿no? Más bien, tiene el frente cambiado, pero pues me parece que así salieron porque igual y es muy común que a los autobuses les cambien todo el frente, les cambian todo el panel hasta arriba, todo el marco y todo. Se lo insertan a otro nuevo, o sea, a otro más anterior, y ya se ve que es un autobús más nuevo. Pero bueno, este me parece que sí salió así. Ahí traemos a los pasajeros ya. Mapa MTS para el euro. Ahí está en la descripción el enlace, por si lo desean adquirir. Vamos a subir la suspensión, porque, o sea, a la altura normal. Y por cierto, estamos en la terminal aquí. Miren, está muy, muy genial. Muy compacta, pero vean el realismo. Cuidado ahí. Miren aquí todo lo que tengo que doblar aquí, la suspensión, pero no pasa nada porque este es un, como los remolques, A-Ride Equipped, equipado con suspensión neumática de aire. Por cierto, las puertas no las he cerrado. No me puedo mover si las puertas están abiertas, pero ya lo hice. Espero que no me hayan visto, si no, me van a despedir. Vámonos, vámonos. A ver qué tal se pone la ruta, amigos. Vamos, miren, este tope está muy alto. Así que lo pasamos un poquito más lento. Vámonos después del golf. Pásale, pásale. Muy bien. El camión que se espera. Ahí está la terminal, miren. Muy real. Muy realista. Hace muchísimo que no venía para acá, para Acapulco. De hecho, creo que fue remodelado hace un tiempo, pero wow, qué recuerdos en este lugar. Salieron videos icónicos del canal, el T680 de John Deere. ¿Cuál más? El autobús Touristar de lujo, me parece, con el Marco Polo G7-1350, no me acuerdo. Y pues bueno, ahí vamos, amigos, a ver qué tal se pone la ruta. Descubriendo esto, porque realmente pues esta parte yo no la recordaba, yo no me acuerdo de todo esto, pero pues vamos a ver qué tal, ¿no? Miren, ahí traemos el GPS en el tablero, entonces pues voy a quitar el de arriba y a ver qué tal se nos da esta rutingui, esta rutita, este viajecito. Es un viaje corto, de hecho no va a durar tanto, pero pues ahí vamos. Y al paso que llevamos, pues obviamente más rápido todavía. A ver, ¿qué velocidad llevo? 143 y aumentando rápidamente. 140 y... wow. Bueno, ya vamos a subida, por eso bajo, pero ahorita nos vamos a poner otra vez en una planicie. Que por cierto, esta ruta trae un buen de curvas, amigos. Por eso la elegí, entonces... Solo en esta parte estamos yendo rápido, porque ya después, ahorita, nos vamos a meter en unas curvas un poquito más cerraditas. Así que, pues, a ver qué. A ver qué tal. Se pone el resto de la ruta.
puro árbol. Ahorita va a cambiar todo. Tiene que cambiar aquí. Que pues Acapulco yo lo recordaba más desarrollado que ahorita, que lo que vimos, pero no sé, tal vez salimos por otro lado y lo del desarrollo que les digo lo dejamos detrás, pero pues ahí pueden ir a ver los videos antiguos, que por cierto, no se vayan a burlar de mi voz, que sí, se escuchaba muy rara. Pues parece que ya va a ser así toda la ruta. Y está bien porque podemos ir más rápido, obviamente. Llegamos más rápidamente también al destino. Y ya, miren, aquí hay uno de ADO. Voy a tomarme una foto con ese. Nada más esperen, dejen ver rápidamente si la iluminación va a estar de este lado. Pues está pasable. Vamos a hacerlo. ¡Pum! Ahí. Híjole, amigos. Yo creo que sí le voy a dar un tallonzote ahorita. Sí le voy a dar un rasponzote. Pero vamos a ver. Transportes, frontera y conexión. Hasta se parecen las pinturas, la letra, ¿no? Ahí está, amigos. Vámonos, vámonos, vámonos. Volteamos el volante para evitarlo. Ahí está. Uf, no le pegué, no le pegué. Casi, pero no. Bien librados, amigos. Bien librados. Ahí viene uno bien derecho. Nos metemos aquí. No pasa nada. Rebasamos por aquí porque el mini no me dio el espacio suficiente. De afuera también se ve muy bien aquí el manejo. Nada más que si sí está más difícil porque tengo menos vista, menos campo de visión sobre lo que viene por delante y me puedo estrellar más fácilmente. Así que vamos para adentro mejor. Chequen esto. Uy. Es el mar, ¿no? Yo creo que eso que se ve a la izquierda es el mar. Miren, sí es. De ahorita, de hecho, lo dije de broma porque no se veía nada. Pero ahorita sí está. Wow. Ahí está. Miren. Aquí viene otro autobús, pero nada, la foto ya la tengo, amigos. Es un I8, este es un I8. Es de ADO. Pero ya tenemos la foto con el otro, así que ni modo. Uy, aquí viene dura la curva, amigos. Uy, amigos. Wow, la vida es dura. Durísima. Pero estas curvas son más duras. Y el camión echa un gas. Justo cuando acabé de decirlo, me arruinó mi frase. Le quitó impacto a mi frase. El camión y sus digestiones raras. Bueno, el autobús. Ahí dispénsenme, solo que aquí en mi rancho, en México, en todo México creo, le decimos camión a esto, a un autobús. Y a un verdadero camión le decimos tráiler. Y a un tráiler le decimos remolque. Entonces, pues, todo lo decimos mal aquí. Si tú que eres conocedor, le dices a alguien que viste un tractocamión,
no va a saber de qué hablas. Y así le dices tráiler, pues sí te va a entender, pero pues la palabra tráiler significa remolque. Nada más que pues aquí en México lo decimos mal. Y siempre decimos, ah, me vine en el camión. Pues eso realmente, lógicamente, significaría que te subiste a un tractocamión y que te llevó el chofer, ¿no? Pero no. No significa eso, sino que significa que te fuiste en un autobús. Uy, cuidado. El mexicano y sus... no sé, modismos raros de... del lenguaje español, de la lengua española. Cuidado, cuidado. Llevamos un viaje perfecto, amigos. Vamos con el autobús, con el camión, con el camión intacto. Vamos a mantenerlo así. Estamos llegando. No, miren, todavía faltan 31 kilómetros. Ya no falta nada. ¿En un caballo? ¿Dos caballos? Uy. Ya llegamos, amigos. Ya estamos en el lugar. Ixtapas y Guatanejo. Salvada épica, ¿vieron ahí? Uy, aquí creo que... gracias. Me cedió el lugar ese. Vio que iba bien endemoniado por atrás y dijo, no, yo me muevo. Llegamos, amigos, a Zihuatanejo. Vamos a entrar por aquí. Déjenme ver dónde. Este es un lugar muy pequeño, pero aquí está la terminal. Aquí. Estrella de Oro. Aquí es. Estrella de Oro y Estrella Blanca tienen convenio. Si no es que puede que sean lo mismo. Vamos a aparcarnos aquí. Dejen, abro las puertas. Ahí está, para que puedan descender los pasajeros y bajar su equipaje. Que parece que no traen nada. No pusieron nada, todo lo han de traer aquí con el equipaje de mano allá arriba. Pues nada, amigos, espero que les haya gustado la ruta. Fue una ruta impecable. Muy rápida, muy atrabancada, lo reconozco. Pero no hubo ningún percance. Y eso fue lo impresionante, a pesar de tantas curvas que hubo. Espero que se hayan divertido y nos vemos en una próxima ruta con más buses que no he grabado, que no les he mostrado. Happy Trucking.